El año 2004 muere la artista plástica mexicana Olga Dondé, reconocida como una de las más importantes pintoras del siglo XX. Por más de 40 años fue realizadora de pintura, de escultura, de poesía. Es muy famosa, Olga Dondé, por sus naturalezas muertas, que tenían un grado de excentricidad y que junto con Rufino Tamayo, ya que entre los dos, una como expresionista a nivel mujer con estas naturalezas muertas y Rufino Tamayo en la parte masculina, creo que hicieron una dupla extraordinaria que dejaron huella en el siglo XX. Olga Dondé,